Hola, mugres a todos, ¿qué tal estáis? Soy Force y estamos en mi canal. En el caso de hoy os traigo la reacción a los highlights de la que ha sido una de las jornadas más históricas de FMS Argentina, o incluso, bueno, para mí sin duda, la mejor jornada de este año. Estamos hablando de la FMS Finals que se realizó ayer por la noche, o bueno, por la tarde, según el lugar en el que habites. Y también se realizó ese Papo contra Cacha que nos dejó pues ese minuto tan histórico, tan épico y tan legendario. Dicho esto, vamos con los highlights. Let's go, baby. Ahí vamos. Bueno, ahí va. Nervioso. ¡Oh! ¿Nervioso? ¡Qué manera de empezar! Yo, dicen que cáchamela. Con su chancha, y dice que le empate para mí que me utiliza, pero si siento un garche. El cacha fue a la facultad y dicen que es mi tío. He estudiado medicina y tampoco humanidades. He quebrado a los grados, logrado en su edad. Sí, 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 vos tenés un posgrado de perder en la primera y reclamarse al jurado. Sí, 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 vos tenés un posgrado de perder siempre entre tú y llorar con un frustrado. Lloraste con tapete, lloraste con tapete, lloraste con tapete, lloraste con tapete, lloraste con tapete. ¡No pensaste en apodarle como la puta del papo! Yo te vacilo, viste hijo de puta que vos no podés conmigo. No. Soy el mejor, yo soy la bestia del hardcore. ¿Qué pretende? Lo único saben de él que no se le entiende. ¡Ah, mío! ¡Soy el peor de Argentina! Mira, Juan, hasta te vacila. Un león te mira y dice: ponete las pilas. Mejor ni le hablo, soy el mejor de Argentina. ¡Ah, tío! Amigo. Bro, es que de verdad que me parece demasiado, Me parece demasiado. Es que he visto gente por redes sociales y todo diciendo como: no, pero si solamente ha hecho un remix de un minuto, no sé qué, no sé cuánto, minuto escrito, tal, no sé qué. Bro, cierra el hocico. O sea, cierra ese morro, cállese, señor, cállate, tío. De verdad. O sea, no arruinen la fiesta. Está todo el mundo contento, todo el mundo feliz. Estamos comiendo el ratatouille, reviviendo la infancia. Por favor, cierra el morro. Cállese. Coja su opinión y guárdesela. No la queremos. Amigo, estamos felices, estamos saltando, estamos bailando. Nah, fue una locura. De verdad, fue una locura. O sea, yo ayer en directo, de verdad que me dieron hasta ganas de llorar. Qué viaje al pasado, qué viaje a 2018, a 2019. O sea, el Fone poniendo el beat, el misionero gritando, Papo rapeando, Cacha haciendo doble tempo, la gente explotando. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito, maldita sea, hombre. ¿Vos cómo vivís el freestyle? Lo vivo como lo tengo que vivir, como un artista. El que busca todo y no pierde nada a la vista. Un oro que tengo en las manos y que pule el alquimista. ¿Y cuál es el concepto de ser un alquimista? El poder hacer oro del freestyle. El poder transformar la ventisca. Y solo del fuego poder extraerle la chispa. Okay, ¿puedes explicar qué es el hip hop para vos? Es todo aquello que se llama unión. Cuando vos te falta un riñón, te voy a dar un riñón. Y cuando no te lata el cuerpo, te dono el corazón. Yo. ¿Qué tipo de sangre sos? HH positivo, por favor. La que el mundo me dio. HH de hip hop. ¿Qué representa el HH cabecache? Cabecache, no sé, es el cachivache. El que te hace con la cachi que te ayuda. El hip hop, la primera H que no nació mudo. Hey, yo, baby, half. Qué buena esa, Es un desafío. Qué buena de la moral. Está más allá de la ética, está más allá del bien y el mal. Para vos el rap tan solo es un cadena y un material. No sos más que una prostituta de la industria cultural. El rap se lo dijo, se lo dijo. El brazo de mis padres, venir y dejarme la sangre. Comprarle una heladera a mi casa sin hacer un alarde. Llevar pan a la mesa para que nadie pase hambre. Para vos el rap son joyas, dinero, lingotes. Para mí, como la mente se desarrolla al sacar un acote. ¿Cómo? Para mí, el rap es sinónimo de libertad, hermandad, fraternidad, competencia en igualdad. ¿Vale? Pero, ¿cómo ibas a entender lo que yo pienso que es ser rapero? Si tus objetos son la vulgaridad de un mundo entero. Yo tengo el rap de un mago y un brujo. Y eso que es tan vulgar, vos lo ves como un lujo. ¡Sí! ¿Vale?
Al público voy a tirarte. ¡No! ¡Asa, te asustaste! Tío, ¿a quién le hizo el asa, te asustaste? O sea, se lo hizo como alguien de la producción, ¿verdad? Porque la producción se quejaron el año pasado, algo así, ¿no? Porque, o sea, a la copa no se lo hace, y tampoco a Papo, que podíamos llegar a pensar, ¿sabes? O sea, se lo hace como alguien de la producción que está al fondo, creo. Lucas la arrasaba, hoy se va a dejar la sangre. Rapié con cada piedra del camino. Les presento al nuevo campeón argentino. ¡Ello! Para mí, la verdad, como reflexión un poco de la final, sí que es verdad que creo que fue una final mejorable. O sea, también creo que la final se hizo en un punto un poco complicado, ¿sabes? O sea, porque después de la batalla de Papo contra Cacha, todo lo que supuso, todo el mundo emocionado, todo el mundo revolucionado y tal, tener que salir a batallar era como una situación medio complicada, ¿sabes? Pero igual es verdad que, o sea, yo creo que Larryx estuvo bien. No le vi tampoco en su super mega prime de nivel tal, pero a Larryx le vi muy bien. Pero MP, la verdad, que creo que se le complicó. O sea, no tuvo su día. Creo que fue de las peores batallas que tuvo esta temporada. Y pues eso, me dio pena, pero ya sabemos. El freestyle son días, gente. El freestyle son días. Simplemente, pues MP no le salió. No tuvo el día. Honorable. Lo mismo de antes. Porque yo siempre competí con honorables. En la diferencia entre competidor y participante. ¿Sentí lo mismo ante cualquier participante? Por supuesto, porque el rap es lo importante. Así que no me importa quién tenga delante. No confundas la gula con el hambre. ¡Ale! Por lo menos. Yo soy bueno, no importa lo que digas vos o los otros raperos, porque amo esto antes de ganar dinero. ¡Vale, baby! ¿Dónde ganas dinero? Bueno, dinero. Estoy hablando del respeto del dinero, pero no te lo cuento a vos, entre ellos nos entendemos. ¿A quién se lo contás entonces? Comentame. A vos, salame. Estoy rapeando para que me amen. El chico que antes era famoso y ahora es infame. El famoso del Jesse Pungas. En todos los lugares que escuchan hip hop y cumbia. No, esa me encantó, tío. Esa me encantó. Hasta el día que no te repercuta. Oh, Jesse, Jesse, Jesse. Cállate la boca, gordo pajero, porque sos un hater. Yo no hago lo mismo, yo hago cosas diferentes. ¿Sabes por qué le repite el mismo minuto a la gente? Porque un minuto así no le saldría en el presente. ¡Hermano! Bro, se ha hablado mucho del minuto de Papo y evidentemente es lo recontra histórico, lo super épico, tal. Pero, tío, Cacha dio un nivel muy bueno, ¿eh? O sea, cuidadito con el Cacha, ¿eh? De hecho, a ver, para mí si la exhibición tuviese un resultado, para mí ganar ganó Cacha, ¿sabes? Para mí ganar ganó Cacha. Lo que pasa es que eso, evidentemente, el minuto más épico, más loco fue de Papo. Pero muy buen nivel ofreció, ¿eh? Esta rima en concreto, por ejemplo, me parece muy buena, ¿eh? Muy buena. ¡No, obvio! Porque él dice que está en el podio, pero te gano, te lo juro por Dios. Tiene un equipo de eSport, gana desde el escritorio. ¡Sí! ¡Las cosas claras! ¿Cómo vos ganaste la anterior temporada? El menor escupe y lo desclasificaban. Este pega patada y Urban Rooster no hace nada. ¡Wow! ¡Linda! Por eso soy ya letal. Porque yo rapeando lo hago con la gente. Porque que está perdiendo, lo entendió. Perfectamente. Para que entienda Papolín. Porque yo a este le gano. Es como Marty Manfly a la inversa al hermano. Quería llegar al futuro y lo dejamos en el pasado. ¡Escuchad! ¡Ey, yo! Soy de lo mejor. Por eso no es sencillo. De Papo está corriendo la sangre por los pasillos. Prepárate, Perú. Por el anillo. Dale, Cacha, dale. Tremendo minutón, no tremendo minutón. Es médico, pedazo de Gil. Fue médico sin fronteras en Senegal. Cura personas al borde de la muerte. Lo mismo me enseñó a mí. Mi viejo vive de salvar vidas. Y por eso yo vivo así. Porque mi viejo hace por la gente lo que el freestyle hizo por mí. No, Larry. ¡Larry! ¡Re bueno, amigo! Yo quería el de toque contra Router, pero ya que tú no quisiste enfrentarme, golpearé al monaguillo hasta que me responda el padre. Con respeto a los que trabajan, a todos los que se parten la espalda, y dentro ellos pagaron una entrada, y yo trato a la gente como debe ser tratada. ¡Muy bien! Siempre viajé acá, y siempre me vieron esforzar. No me vieron lloriquear jueceos, me vieron participar. El menos querido fue el más profesional. ¡Muy bien! Siempre me vieron así, canalla. Siempre me vieron en cada batalla. Dando el corazón, aunque tenía fallas. No querían que viniera y hoy no quieren que me vaya. ¡No!
minutazo del Raptor, ¿eh? A ti recuerdo hacerte brincar muy bien. Combinamos las bebidas, el tequila y el fernet. Combinamos perfecto, lo saben los nenes. Dando el corazón, grafiteando los trenes. Me pregunta el Raptor a qué viene. El argentino más mexicano, me siento Santi Jiménez. ¡Ah! No, no, no. Te amo, guacho, pota. Minutazo de Raptor, ¿eh? De hecho, de lo de Raptor, la verdad, he de decir que bajo mi punto de vista se mamaron con la votación, ¿eh? O sea, yo creo que la batalla la ganaba Raptor, en plan... Creo que una réplica estaría bien en el Raptor D-Book. Réplica te la puedo comprar, si no para mi Raptor, pero para mi D-Book directo sí... Sí, no sé, no comparto mucho, la verdad, ¿eh? No comparto que mucho. Te amo, pero ganarte para mi familia es necesario, porque los dos no jugamos un plato de comida, pero del mío comen varios. ¿Y qué te pensás? ¿Que en mi plato de comida no comen mis amigos? Que si llegara el día de mañana a ganar plata no los volvería a ver y me haría el resentido. ¿Sabes por qué se está notando que sos un pecho frío? ¿Por qué? Porque por ponerle valor a tu plato de comida le estás sacando valor al mío. ¡Oh, linda! ¡Linda, linda, linda, buena! ¿Y qué pensás de este evento? Que es el mejor de todos los tiempos. Trajeron la leyenda para que la sigan viendo. Para que la chupen los que el freestyle se está muriendo. ¿Vos respetás a las leyendas? Por supuesto, hicieron que aprenda. Hicieron que todos los conceptos lo comprenda. Y que pueda venir acá para también ser una leyenda. ¿Serías como Will Smith? No mato a mi perro ni ahí. ¡No! Prefiero vivir y decirle lo intenté y dejé todo por ti. Hermano, tío. Tío, Jesse Pungaz es un pavo que lo que tiene es que a veces es muy regular, ¿sabes? O sea, para mí el otro día, el viernes contra CTZ, estuvo bastante flojo, honestamente. Pero, tío, es que cuando está es una locura, ¿eh? Cuando está es una locura, hermano. Muy bien, muy bien. Está la gente ready para que le ponga esta mierda como la mina del pencil. Ah, esto sí que suena amazing. Ah, este tipo es un imbécil. Ah, va a perder contra Jesse, ah, es que lo tengo tan easy, ah, porque para mí rapear y poder levantar el pulgar no fue difícil, ah, pero al alcohol se lo bajo, porque este aquí era mi trabajo y yo no sé quién lo trajo, pero lo van a llevar en botón fajos. ¿Cómo? Como en papel fin, ya te dije que el Under King, cuando estoy escupiendo esta mierda le pego una dos king. No entienden lo que hago king, hey, este se va a morir, porque manejo la espada perfecta, yo soy un samurai, me dicen aquí. ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere este tipo que es un wannabe? A mí me llaman para la jodita, quienes cagan free. Y yo les dije a mi hermano rapeo, no voy a competir. ¿Cómo? Me están diciendo que salga, pero nunca salgo de ahí. ¿Cómo? Este muchacho, tú como lo pones, parece que dispara arpones. Ah, 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 todo me la come, porque yo vengo a vivir la vida fluyendo. No importa lo que están diciendo, en realidad ni siquiera me importa si esto que digo lo están entendiendo. Que nunca puedan entender estos pensamientos. Porque es imposible que puedan mirar el mundo como solo miro de adentro. ¡Dale, el muchacho se muere, te dije get down. A mí no me interrumpas que soy el dueño del underground. ¡Chu! Este es un clown, solo se pone ese make-up. A ver, tirame una rima y no me lo ocultes con el playback. ¡Muy bien! La, pierna, la mirada está muerta. A mí me faltan tornillos y tuercas. Cuando tiro freestyle sabes que todos lo opinan. Vas a perder, guacho, la puerca está en la posilla. ¡Muy bien! Nah, estuvo muy bien. ¿Me molesta que te pregunte con flow? No, me molesta que me pregunte sin show. Y tu pregunta me suena slow. Para moverte así, mejor bailate un dembow. Entonces decime vos, papi, ¿qué querés vos que te pregunte? Quiero que vos no vengas con una rima, que me consulten. Okay. Espero que esta la degustes, mira, al nuevo campeón de Urban Rooster. A ver. Entonces, ¿qué onda? ¿Me estoy viendo al espejo? No, estoy viendo yo mi reflejo. Ahora viste mi flow y te dio complejo. ¿Ya paraste de preguntar así, che pendejo? ¿Tuviste que hacerlo y estar diciendo que sos el campeón? Por supuesto que sí, me merezco la ovación. No me cabe una duda de que tengo la razón. Porque en esta batalla voy a dejar mi corazón. ¿No pensaste que tienes la razón? Quizás no la tienes. Por supuesto que sí, pero todo mi ADN me dice que es normal que mi sangre la razón lleve. Por lo que hago yo y lo que transportan mis genes. Y decime, ¿qué transportan tus genes? ¿Qué es lo que vos haces? Última. Rap, del 1 al 10. Catarsis y sacarles el estrés. Y si querés, te lo explico después. ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Oh! ¿Se acabó? ¿Se acabó? Bueno. Bueno, la gente, hasta aquí han llegado los highlights, las mejores rimas de FMS Argentina. Espero que os haya gustado los highlights, como digo, de esta jornada histórica, de esta jornada en la que hemos salido todos tan contentos. Y tíos, de verdad, si tengo que sacar una reflexión, algo que me pone contento, algo que me pone muy feliz de todo lo que ha pasado,
Es que de verdad que, no sé, o sea, creo que llevamos un tiempo, llevamos unos meses, llevamos pues casi un año más o menos o incluso más, con unos aires muy de negatividad, todo el mundo diciendo cosas malas sobre las batallas, sobre el freestyle, sobre los eventos, sobre todo. Y creo que ayer es como que hubo una unión universal de que todo el mundo estaba contento, todo el mundo estaba feliz, todo el mundo estaba compartiendo la batalla, todo el mundo estaba hablando bien de las batallas. Y hacía mucho tiempo que no veía algo así. Así que, pues, ojalá, ojalá sigamos viendo más cosas así, más eventos así. Ojalá esto marque un antes y un después. Ojalá sea un precedente para cosas muy épicas. Porque la verdad que yo también me lo pasé muy bien. Un besito, os quiero mucho y nos vemos mañana con otro vídeo. Hasta la próxima, chavales. Adiós.